Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por darse el tiempo para formar parte de esta capacitación. El día de hoy, pues, como acostumbramos en Bayer nosotros brindar las mejores recomendaciones, traemos el día de hoy una secuencia, un capítulo más acerca de la problemática en la floración y el cultivo de mango. Anteriormente les habíamos hablado acerca de lo que vendría a ser la problemática con respecto al complejo de hongos que se ha presentado muy preocupantemente en todo el valle de Ancash, ¿no? Principalmente en Casma. Pero hoy día con el ingeniero William Mozo, que es nuestro RTC para la zona de Ancash y La Libertad, vamos a presentar otras alternativas por otra problemática, que es por el tema de los diversos factores que pueden influir a la floración y cómo nosotros podemos tratar de uniformizar esa floración con alternativas también como bioestimulantes que les puede presentar Bayer. Entonces, para proseguir con esto, vamos a hablar un poco acerca de cómo se desarrolla una floración potencial en el cultivo de mango. En el cultivo de mango, como ustedes saben, hay muchos factores que se van cuidando a lo largo de toda la fenología, pero todos los mangueros saben de que lo más importante que se va a cuidar muy bien va a ser la floración, como en cualquier otro cultivo. Sin embargo, en el mango hay factores de que si suman un poquito más, un poquito menos, nos repercuten en que no se desarrolló una buena floración, no hay un buen cuajado o hay una caída muy abrupta de flores. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señores? Tenemos que saber principalmente de que la floración comprende un proceso natural de varias etapas, ¿sí? Y durante esas etapas van a haber factores internos y factores externos que van a influir. Y bueno, según la duración también, o lo que viene a ser pues los periodos de frío, que eso ya es un factor externo, ¿cierto? Porque estamos hablando del clima, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay periodos fríos? Dice, cuando no hay periodos fríos se van a producir principalmente brotes vegetativos y eso no es lo que queremos nosotros, ¿cierto? Es por eso que hace unos meses, ¿no? Nos preocupó mucho porque las temperaturas en Casma, las temperaturas nocturnas bajaron más de lo normal, ¿no? Y ese periodo de frío nos preocupaba porque podría significar un retraso en la floración, ¿ok? ¿Qué otro punto debemos saber? De que cuando hay periodos fríos se van a producir brotes florales, ¿ya? Ya sean solo de flor, ya sea de flor y hoja, lo que viene a ser una inflorescencia mixta. Entonces, ahí tenemos dos panoramas, ¿no? Cuando no hay periodo de frío se pueden producir brotes vegetativos. Y cuando hay periodo de frío, que es el que necesitamos, ¿sí? Pero teniendo un mínimo, o sea, no podemos pasarnos de ese límite mínimo, ¿sí? Entonces ahí se pueden sí, producir esas inflorescencias, ya sea solo de flor o las inflorescencias mixtas. Entonces, para ahondar un poquito más en lo que vienen a ser los factores internos y los factores externos, como ustedes pueden ver aquí, el tema pues del clima es un factor externo, ¿sí? El tema de la tecnología, el manejo agronómico, ¿en qué se va a ver reflejado?
en un factor interno, porque finalmente es una nutrición, es toda una fisiología interna de la planta que también se tiene que estar cuidando. ¿Ok? Entonces, miren, en factores externos, acá hay que apuntar bien esta recomendación o tomar nota de estos datos importantes. Nos mencionan de que la temperatura va a ser el principal elemento que va a influir en la floración. Las temperaturas menores de 18 por periodos de 10 días son los que van a estimular la síntesis de sustancias que son las responsables de la inducción floral. Pero recordemos que más o menos eso es lo que varía las temperaturas mínimas, o sea, de 18 hasta una mínima de 14, ¿ok? Entonces, ¿cuándo nos preocupamos? Cuando nuestras temperaturas mínimas suelen ser 10 grados, ¿no? Durante muchos días seguidos. Ahí es donde nos preocupamos. ¿Por qué? Porque no se van a producir esos elementos, esas sustancias que se necesitan para generar la inducción floral. Es por eso que debemos hacerle seguimiento. Si es que tenemos una estación meteorológica, no sé, de un fondo cercano o de la zona, del sector, es muy, muy bueno pedir esos datos para tenerlos en una cartilla y llevar el correcto seguimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que también nos mencionan? Nos dicen que muchas veces las aplicaciones de los nitratos y el paclobutrazol, que ustedes lo conocen muy bien, no promueven la floración. ¿Por qué? No significa que es porque no funcionen, sino que generan el estímulo, pero deben haber necesariamente esas temperaturas bajas para que se pueda iniciar el proceso. Entonces, señores, a veces le echamos la culpa de algún bioestimulante, ¿no? Que no está cumpliendo bien su labor, pero no es solamente eso. El tema de temperaturas, si ustedes lo saben muy bien, aquí juega un rol bastante importante. ¿Ok? Entonces, eso tenemos por el lado de los factores externos. Por el lado del factor interno de la propia planta, ¿sí? De la fisiología interna, ¿qué es lo que sucede? Sucede de que se necesita bastante concentración de almidón. El almidón es un carbohidrato, ¿ok? ¿Por qué? Porque este almidón va a ser la principal fuente de energía para poder llevar a cabo la floración, ¿sí? Tenemos que buscar que nuestra planta produzca almidón. ¿Y cómo producimos esos almidones, esos carbohidratos? Mediante la fotosíntesis, señores. Por eso nuestras hojas tienen que estar en perfecto estado, no nos tiene que atacar arañita, en algunos casos podemos tener querezas, tampoco tenemos que tener tema de querezas, tampoco tenemos que tener mosca blanca. ¿Para qué? Para que nuestras hojas estén al 100% desarrollando en toda su potencia este almidón que luego lo van a transformar en sustancias que se necesitan para la floración. Aquí hay otro dato importante, porque el contenido de nitrógeno en el árbol también es muy importante, pero en la floración se manejan contenidos bajos, bajos de nitrógeno. ¿Por qué? Porque si tengo un contenido de nitrógeno un poco alto, más alto de lo normal, o yo estoy, digamos, decimos, no, por si acaso le voy a aplicar un poquito más de nitrógeno de lo que normalmente es. No, hay que aplicarle solo lo necesario, porque ¿qué es lo que sucede? Que tu planta va a comenzar a desarrollar más lo que vienen a ser la brotación vegetativa o los brotes vegetativos, mientras que nosotros, ¿qué es lo que queremos? Los brotes florales, ¿cierto? Entonces hay que tratar de también manejar aplicaciones de nitrógeno bastante, solo lo necesario, ¿sí? Entonces, estos dos, señores, estos dos, factor externo que viene a ser básicamente el clima y el factor interno que viene a ser pues básicamente el tema de la fisiología y todo lo que la planta ha tenido que sintetizar por dentro, en conjunto va a llevar a cabo pues el tema de hacer relucir el genotipo de la planta mediante un fenotipo, ¿no? El fenotipo es lo que se puede observar. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Observar una floración bastante estupenda, si es que llevamos en equilibrio estos dos temas. Ahora, aprovechando esta capacitación, como ustedes saben, en la floración pueden afectar esos dos factores principales, pero también pueden haber una serie de patógenos que nos han estado molestando desde ya hace varios años. Principalmente, pues el año pasado fue mucho más preocupante, ¿no? Que fue el complejo de hongos que se observó necrotizando las hojas disculpen, las flores del mango. Entonces, aquí un poquito para aprovechar esta capacitación, vamos a ver qué nos dice el agricultor. Él es un productor de mango y también de palto, es el señor Teodoro Ríos, seguramente lo conocen muy bien en todo el Valle de Cachipampa, es muy conocido y también en Yaután. Entonces, vamos a ver qué nos dice él con respecto pues a lo que viene a ser de preocupante este complejo de hongos.
3 años atrás que nos pareció una plaga que viene secando la panícula, que viene la floración. Y cuál es, pues no tiene un cuajado, sino se viene quemando así como se ve acá. Y esa es la preocupación acá, casi todos los agricultores del valle. Y vemos ahí la floración casi un 100%, ¿no? Y quisiéramos, ¿no?, de profesionales que, ¿no?, que vean este, su especialidad en lo que es en mango o otras plantaciones, que nos puedan apoyar para la campaña, pues, que ya se nos viene, para que salga una buena calidad de mango para exportación. Entonces, este video lo utilizamos aquí para aprovechar este tema, ¿no? Si bien la problemática en la floración del mango se influye sobre factores externos como el clima, internos como la fisiología, también hay otros factores que nos pueden jugar una mala pasada, que es el tema de los patógenos. Este complejo de hongos que ha hecho bastante daño el año pasado a todo el Valle de Casma, este año también está presentándose, ¿no? Entonces, al final de la presentación, de todas maneras, daremos las recomendaciones a esto, pero recuerden que una buena floración viene desde el inicio, ¿ok? No cuando se está presentando la floración en sí, sino hay que llevarla muy bien desde que está generando ese brote, desde que la planta está verdecita. Entonces, señores, para eso nosotros tenemos dos productos bastante tecnológicos que pues pueden solucionar estas necesidades, ya sea el tema de la uniformización de la floración, ¿sí?, desarrollar potencialmente la floración del mango, inducir muy bien a esa floración bastante fuerte con buenas estructuras, ¿no? Y poder desarrollar en la mayor medida de lo posible la mayor cantidad de flores, que pues finalmente ustedes saben que si tenemos una mayor cantidad de flores vamos a tener una mayor cantidad de frutos, ¿no? Entonces, aquí nosotros les vamos a presentar dos productos principales que vienen a ser el Bifolán Activador y el Aminofol Plus. El Bifolán Activador es un producto que siempre responde a esta pregunta, ¿no? Siempre nosotros, ¿qué es lo que buscamos en nuestros cultivos? Que puedan alcanzar su verdadero potencial, ¿no? ¿Y cómo alcanzan su verdadero potencial? Pues gestionando muy bien los nutrientes, ¿sí? Gestionando muy bien los nutrientes podemos llevar a una mejora del rendimiento de los cultivos. Entonces, esta fenología que viene a ser de una solanácea nos va a ayudar básicamente para ver los distintos estreses a los que puede ser sometida una planta. ¿Sí? Una planta puede ser sometida al estrés del impacto del trasplante. En el caso de mango no tenemos eso, pero puede darse en el caso de hortalizas. Un estrés biótico. ¿Por qué? ¿Por qué se da un estrés biótico? Porque pues puede haber un tema de incidencia de patógenos, plagas, que esté acechando la planta, y todo esto ocasionaría finalmente un estrés en la planta, lo que se traduce en que la planta va a estar más preocupada, digamos, por poder cicatrizar, porque la planta busca de alguna manera subsanar esas heridas que le son generadas. Entonces, está más digamos, dirigida hacia desarrollar eso que en lo que vendría a ser, pues, generar flores o generar los brotes florales, ¿sí? ¿Qué otro estrés se puede observar en campo en la planta? Es la poca disponibilidad de los nutrientes. La poca disponibilidad de los nutrientes hace que la planta entre en un estrés porque no desarrolla muy bien los temas de las reacciones fisiológicas, no desarrolla un buen crecimiento, no desarrolla un buen desarrollo vegetativo, y pues todo esto ocasiona un estrés también. Y finalmente tenemos un estrés abiótico. El estrés abiótico se da por consideraciones, digamos, de sequías, de falta de agua, de falta de temperaturas favorables, de falta de la misma radiación que necesita para poder fotosintetizar. Entonces, como se dan cuenta, a lo largo de la fenología la planta puede presentar diferentes estreses, ¿ok? Y para todos esos estreses, en cada uno de esos puntos nosotros deberíamos hacer una aplicación que active a la planta, ¿sí? Pero con un producto que puedan asimilarlo muy fácilmente. Entonces, para ello pues traemos el Bifolán Activador, pero en una versión mejorada,
que es el Bicolor Activador XL. Es un abono prácticamente líquido y también es ecológico. Es producido a partir pues, de aminoácidos y de péptidos de origen natural. Vale decir que el producto tiene certificación orgánica debido a todo este proceso. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el Bicolor Activador? Se puede utilizar para aplicaciones foliares, en el caso esto nos va a servir mucho para el frutal como el mango, ¿sí? Y también en algunas hortalizas o en algunos otros frutales como los arándanos los utilizan para fertirrigación, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cómo más nos puede ayudar Bifolán Activador? Es un regulador de la nutrición, ¿sí? Es un regulador de la nutrición de tal manera de que si algún nutriente en específico te está, digamos, un micronutriente te está faltando, Bifolán Activador tiene la facilidad de poder brindarte esa cantidad en una forma bastante asimilable. De otra manera, también, si es que eso lo traducimos una vez de que ya está asimilado, pues se convierte en un bioestimulante, ¿no? Porque comienza a estimular todo ese desarrollo, todo ese crecimiento que necesita la planta. Es un antiestrés, obviamente, porque va a comenzar a regular esas faltas de nutrientes, ¿no? Y como también es considerado Bifolán Activador, es un verdadero bioestimulante, ¿no? Finalmente, con todas esas características, es lo que nosotros podemos sacar en conclusión. Y también es un regulador de la nutrición. Es un producto bastante completo, como lo pueden ver ustedes, con flexibilidades en la aplicación, obviamente, por tener la certificación orgánica. ¿De qué está compuesto Bifolán Activador? Está compuesto de aminoácidos totales y de ácidos fúlicos. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta bastante bien de por qué les digo que tienen una asimilación muy disponible, ¿no? Porque sabemos de que la planta dispone mejor o asimila más rápido los ácidos fúlicos, ¿no? Que los ácidos ómicos. Y con esa nueva formulación es la que contamos en Bifolán Activador. Una formulación fácilmente asimilable. ¿Qué es lo que también tenemos? Tenemos un 46.9% de aminoácidos totales, que es mucho más de lo que venía en nuestra versión anterior de Bifolán Activador. ¿Con qué microelementos contamos en esta presentación? Con boro. ¿Qué beneficios nos puede brindar el boro? Pues, ¿no? El boro es un micronutriente bastante importante porque es un componente de la pared celular. Va a mejorar la polinización y la formación de semillas, ¿no? Entonces, por eso, al toque pensamos en qué momento deberíamos aplicarlo antes de la floración para poder hacer que nuestras flores se desarrollen con todas esas características. ¿Qué es lo que también presenta manganeso? El manganeso es un activador de enzimas. Las enzimas son como esas rueditas, ¿sí? De la llanta que ayudan muy rápido en la movilización de una reacción química. Entonces, estas enzimas son las que también te va a poder activar el manganeso que contiene Bifolán Activador. Va a poder brindarle una, digamos, una mayor eficiencia a la planta para que desarrolle la fotosíntesis y también va a mejorar la asimilación de los azúcares. Y por último tenemos el zinc. Por último, pero no menos importante, ustedes saben que el zinc es muy necesario porque mejora la estructura de la planta, invierte bastante en el crecimiento de la planta, ¿no? Entonces, esos dos factores son bastante importantes, pues, para que se dé esta etapa principal que viene a ser el brotamiento, ¿no? Entonces, ¿qué más nos está ayudando el zinc? Es un constituyente de enzimas y proteínas, que son las enzimas y proteínas que necesita la planta, la estabilidad en la membrana de la célula, y también de alguna u otra manera vamos a brindar mayor resistencia a que se puedan desarrollar los patógenos. ¿Por qué? Porque si yo le estoy dando mejor constitución, mejor crecimiento, mejor estabilidad a mi membrana celular, la hago un poquito más resistente, ¿sí? Por eso mencionamos ahí una resistencia mecánica, la hago más fuerte, impenetrable, de que algún patógeno se pueda adherir o que alguna, digamos principalmente, pues no los patógenos, algún desarrollo de haustorio, opresorio, pues pueda invadir la planta. Sí, entonces ustedes ven ahí todos estas características bastante importantes. En el lado izquierdo tenemos la presentación anterior de Bifolán Activador. Como se dan cuenta, tiene 43% de aminoácidos y 2% de ácidos úmicos. En cambio, la presentación de Bifolán Activador XL tiene más aminoácidos, 46.9%, tiene 2% de ácidos fúlvicos y nuestros micronutrientes espectaculares que son el zinc, el manganeso y el boro. ¿Ok?
Entonces, aquí presentándoles un poquito acerca de los trabajos que se han hecho en Bayfonada Activador, si bien no es en mango, pero es en otras hortalizas, vamos a poder ver el factor diferenciador, ¿no? Aquí se aplicó, se hizo un testigo, que es un campo donde no se aplicó Bayfonada Activador, y pues se produjo, una cantidad de 60 kilos por parcela. Mientras que en el caso de otro competidor, pues también se aplicó, digamos, 1.25 litros por hectárea y se produjo 84 kilogramos por parcela. Como ustedes pueden darse cuenta, tiene diferencias, ¿no?, con respecto al testigo. Este es el competidor. Pero vamos a ver cuánto aumentó Bayfonada Activador la producción. Bayfonada Activador aumentó la producción en casi un 30%. Miren, tiene 90 kilogramos por parcela con respecto al testigo, y tiene 14 kilogramos más con respecto al competidor, a la dosis de 1.25 litros, de 1 litro por hectárea, o sea, menor dosis que el competidor. Pero la dosis de 1.25 litros, que es la misma que el competidor, pues nos brinda 94 kilogramos por parcela, que vendría a ser 20 kilos más que lo que realizó el competidor, y vendría a ser 34 kilos más que lo que realizó el testigo, ¿no? Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta una muy buena diferencia. Ahora imagínense cómo trabajará, cómo nos beneficiará. Sería más o menos en un porcentaje de rendimiento de calidad y cantidad en un 20% más de lo que puede producir un testigo, ¿no? Ese sería el caso de Bayfonada Activador. Lo mismo con otras hortalizas como el tomate, ¿no? Acá también se puede ver incluso un poco mejor las características descriptivas del fruto. Son más rojitos, ¿no? Son más grandes, se nota que tiene mejor calibre, se ve que tiene mejor peso, ¿no? Y tienen pues una constitución mucho más llamativa de lo que tiene el testigo y el competidor. Entonces, finalmente, ¿cuáles son nuestras recomendaciones de uso para con Bayfonada Activador? Cuando las plantas se van a encontrar en esos momentos que mencionamos, en esos momentos de necesidades fisiológicas, como cuáles, antes de la floración, durante la floración, o mucho más antes si quieren ir, durante el brotamiento vegetativo, ¿no? Esos son los principales momentos en los que se podría recomendar estas aplicaciones para uniformizar estos desarrollos, para uniformizar desarrollo de brotes, desarrollo de la misma floración y hasta del cuajado. Entonces, con eso nosotros vamos a comprender los beneficios que nos estaría brindando Bayfolan, traducidos en un rendimiento superior, ¿sí? Para terminar esta parte de Bayfolan Activador, vamos a presentarles un ensayo que también se realizó en el mango, donde comparan pues unos bioestimulantes y abonos foliares. La idea era mejorar la inducción de la floración en el cultivo de mango. Entonces, vamos a observar las características del ensayo. Como pueden ver, se usó un volumen de agua de 800 litros por hectárea, ¿no?, que son 4 cilindros, en un área de 500 metros cuadrados. ¿Se aplicó en qué momento? En desarrollo de yemas, ¿no? Desarrollo de yemas. Se realizó la aplicación con una bomba estacionaria, y lo que también tenemos que saber es que se realizaron 3 aplicaciones. Es por eso que a veces una aplicación no es suficiente. ¿Por qué? Porque la planta, como hemos visto, puede presentar distintas etapas de estrés y distintas etapas de necesidades fisiológicas. Es por eso que las aplicaciones de Bayfolan también tienen que ser un poco numerosas, no solamente 1. 2 es muy limitado, y con 3 pues vamos a ver los resultados que nos están brindando. Entonces, aquí se observó un tratamiento de Bayfolan Activador con buxal potasio, de aminofol con buxal potasio, centella, que es un producto que teníamos, con buxal potasio, centella con buxal potasio también a otra dosis, el PREP con buxal potasio, y luego el PREP, centella y buxal potasio. Vamos a ver cómo estos productos, ¿sí?, pueden inducir a una buena floración. Y efectivamente, lo que recalca o lo que resalta bastante es el performance de Bayfonada Activador con buxal potasio. Principalmente por el Bayfonada Activador. Ustedes se pueden dar cuenta que tiene hasta 20% más de floración en la primera evaluación, que fue una semana después de la última aplicación, ¿no?, con respecto a lo que sería el aminofol con buxal potasio, ¿sí? Y luego tenemos también que a los 14 días, ¿no?, cuando ya es más prolongada el tiempo después de la última aplicación, podemos observar un mejor desarrollo de la inducción floral,
¿no? Tenemos hasta un 60% de la inducción floral con respecto a un testigo que no tenía absolutamente nada de inducción floral. Entonces, acá vamos a ver unas fotos comparativas en este tema, pues acá principalmente podemos ver que cómo se va desarrollando, ¿no? Cómo se va desarrollando la yema, cómo se va estirando ya el raquis para poder comenzar a realizar esa diferenciación floral, ¿no? Ustedes aquí pueden verlo bastante bien, en el caso de Bifolán activador. En el caso de Aminofol y Busal potasio se queda un poquito, ¿no? Como que se queda, se toma su tiempo, ¿no? Y en el caso, pues, que vimos anterior, sí se estira mucho más rápido. Hay un crecimiento bastante diferenciado, ¿no? En el caso, pues, como mencionamos, Aminofol con Busal potasio finalmente, ¿no? Ese tratamiento también fue bueno. Sin embargo, fue un poco menor al de Bifolán activador con Buxal potasio, pero recordemos de que son productos que tienen funciones distintas, ¿no? En este caso, Bifolán activador es más hacia una activación de esa floración, ¿no? Y finalmente, pues, lo que observamos aquí es esto, ¿no? Es una floración bastante, bastante atractiva, ¿no? Y lo que se puede ver es 28 días después de la tercera aplicación. Estamos hablando de 4 semanas después de la tercera aplicación. Es lo que siempre aspiramos ver en los campos de mango, ¿no? Una floración bastante atractiva. Y por nuestra parte, esa es la descripción que tenemos nosotros para poder brindarles a ustedes una recomendación bastante buena en ese tema, pues, de la problemática, que la verdad es que tenemos que tener haces bajo la manga que nos permitan mejorar y uniformizar nuestra floración. A continuación les voy a dejar con el ingeniero William Mozo, que también nos acompaña el día de hoy. Él nos va a explicar toda su experiencia que tiene con este otro producto, el Aminofol Plus. Ingeniero William, buenas noches. Jessica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, sí, efectivamente, dentro de los productos bioestimulantes, también tenemos, pues, el Aminofol, ¿no? Que es uno de los productos que, pues, tiene bastante tiempo en el mercado y que en algunas zonas aún, digamos, han dejado de usarlo, porque, pues, ahora, como ustedes pueden ver en el mercado, pues hay gran cantidad de productos foliares, ¿no? De todo precio, y lógicamente, pues, han incursionado en ese mercado otros productos. No, entonces, más bien, Jessica, no sé si puedes dejar de compartir tu pantalla para compartir la mía. Bueno, ahí está bien. Bueno, entonces, a ver. Ya. Entonces, bueno, primero, ¿qué es Aminofol? Entonces, para decirles, pues, estimados agricultores, que Aminofol es un bioestimulante para nuestra producción vegetal, y que, pues, nos va a incrementar las cosechas. ¿Por qué incrementa las cosechas? Porque, pues, a la planta le ayuda a superar momentos difíciles, como, por ejemplo, daños por algunas heladas, daños por sequías, granizadas, ataque de plagas, ataque de enfermedades, pero también ayuda, digamos, a superar momentos difíciles o críticos, como nosotros le llamamos en las plantas, y eso va, pues, en la formación de raíces, brotamiento, floración, lo que, digamos, tenemos ahora en el mango, y luego la fructificación. Entonces, miren, todas estas etapas, pues, son fácilmente cubiertas con Aminofol y hace que la planta, pues, se pueda estresar muy fácilmente. La siguiente, Jessica, por favor. ¿No? Entonces, por eso es que Aminofol se vuelve, digamos, un producto tan interesante a nivel de agricultura, ¿ya? Entonces, Aminofol, digamos, dentro de todos sus beneficios, logra, pues, que la planta, ¿no?, armonice todos sus procesos bioquímicos y fisiológicos celulares, ¿no?, inclusive en condiciones ambientales que están por debajo del nivel óptimo. O sea, todo esto se da a nivel celular. Por eso es que una planta, cuando aplican Aminofol, la respuesta es bastante positiva. La planta se muestra, digamos, con un mejor vigor. La planta absorbe mayor cantidad de nutrientes, ¿no? ¿Por qué? Porque las células internamente están trabajando todos los procesos bioquímicos y fisiológicos
para que la planta pues muestre todo su potencial genético. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, eso es la característica de aminofol. Bueno, y aminofol, la composición química de aminofol pues es el ácido acetil tiazolidín carboxílico, ¿no? Y ácido fólico. Entonces, el producto es ligeramente tóxico, ¿no? Fácilmente manipulable el producto, y que pues bueno, el producto actualmente solamente viene en una presentación de litro, antes venía en 200 mililitros, que era pues para un cilindro, ahora digamos viene solamente en litro. Entonces esa es la única presentación que ustedes pueden adquirir en todos los puntos de distribución pues que maneja Bayer. La siguiente. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de aminofol? Miren, ve. Aminofol, pues, es un producto tan importante, ¿ya? Que, digamos, atraviesa, digamos, venciendo todas las barreras que pueden presentarse durante su aplicación. Y esas barreras pueden ser químicas, pueden ser físicas, pueden ser metabólicas, ¿no? Que están, digamos, entre el exterior y el interior de la célula vegetal. El producto, como ustedes pueden ver en la imagen, se puede aplicar tanto vía foliar, pero también en ocasión se aplica vía raíz. Entonces, en ambos, digamos, en ambas aplicaciones, pues vamos a tener cierta resistencia, ¿no? Por ejemplo, retención del producto, que puede ser a nivel de hoja, a nivel de suelo, ¿no? Puede haber, digamos, problemas durante su penetración, absorción. Muchas veces la planta, su estado morfológico, pues no es la adecuada. Luego viene la absorción y finalmente el producto ingresa. Y si se trata, por ejemplo, de la aplicación vía suelo, en el suelo también hay barreras, ¿no? Que, digamos, que el producto puede descomponerse, que puede ocasionar una volatilidad, que pueda haber absorción con los coloides, que pueden haber, digamos, interferencia de microorganismos. También va a depender del estado fisiológico de la planta. De repente la planta se puede estresada. ¿Qué condiciones podría haber, no? Eso hace que la planta lo active e ingresa fácilmente. Entonces, una vez que ingresa el producto internamente en las células, ya comienza a hacer su trabajo para que la planta pues, se muestre condiciones óptimas. Pero, como ustedes pueden ver, el producto ha atravesado y ha vencido una serie de barreras que no cualquier producto lo hace. Entonces, aminofol tiene características pues, diferentes al resto, por eso que logra vencer. Y lógicamente va a trabajar aquí en el sitio de acción, que es básicamente, pues, las células. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, aminofol está constituido, como dije, por ácido fólico, ¿no? Y el ácido que viene, que bueno, que fue, que digamos, se descompone y va a dar origen a la tioprolina y a la cisteína y la prolina. Entonces, estos compuestos van a hacer que haya una mejor organización, haya una mejor fotosíntesis, haya una mayor formación de nutrientes y finalmente, pues, haya una mejor producción. Siguiente. Entonces, todas esas características, pues, son digamos, de aminofol. Entonces, todas esas características combinan y finalmente lo que hace aminofol, pues, nos entrega, pues, una buena planta y como resultado de todos esos procesos, pues, la planta va a ser bastante productiva. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, aminofol, pues, es muy importante. Bien, entonces, en la diapositiva anterior vimos, pues, que digamos, aminofol forma grupos tiólicos. ¿Qué son estos grupos tiólicos? ¿No? Estos grupos tiólicos en la célula, digamos, forman compuestos que le dan juventud, ¿no? Entonces, una planta que ha sido aplicada, pues, con aminofol, ¿no? Durante, pues, su degradación de este producto va generando estos grupos tiólicos, ¿no? De tal manera que la planta se va rejuveneciendo. Una planta estresada se va a rejuvenecer fácilmente. Entonces, una planta estresada va a responder rápidamente
a lo que uno necesita, ¿no? Por ejemplo, ahora en el tema pues, de floración, de repente hay una planta estresada, nosotros aplicamos aminofol y va a ayudar a que la planta venza este momento crítico y la respuesta de la planta pues, va a hacer que haya mayor cantidad de floración, ¿no? Más adelante, pues, ayudará a que haya una mejor fotosíntesis y un mejor crecimiento y uniformización de frutos. Entonces, pues, aminofol es muy importante porque va formando sustancias durante su proceso de descomposición y son las que nos van ayudando para que la planta tenga un buen comportamiento frente a muchas condiciones. Como dije, que pueden ser condiciones de estrés o condiciones propias del desarrollo de la planta. Siguiente. ¿Ya? Pero no solamente los grupos tiólicos, también, miren, también forma otro compuesto que se llama la prolina. La prolina no es que más que un aminoácido, ¿no? Que la mayoría de plantas lo tienen y cuando la planta se está, digamos, desarrollando en una forma normal, no hay problemas, entonces estas concentraciones son mínimas. Pero cuando la planta sufre estrés, por ejemplo, una sequía, ¿no? ¿Qué hace? Hay mayor cantidad de formación de prolina. Entonces, esta formación de prolina va a regular, digamos, o se comporta como un agente osmótico, de tal manera que la planta, pues, va a disminuir su transpiración, ¿no? Y entonces la planta se va a deshidratar menos, se va a perder menos agua. Entonces, ayuda no solamente a que activen las células para que trabajen bien, sino que los protege para que éstas no pierdan agua, de tal manera que pues, la planta no se vea estresada. Entonces, miren las características importantes pues, que tiene aminofol. En realidad es un producto muy, muy bueno. En realidad, pues, muchos agricultores que lo están usando, la verdad que están bastante satisfechos porque pues, le traen, digamos, muchas condiciones positivas al agricultor. Siguiente. Ahora, este aminoácido, ¿no? ¿En qué esta prolina, en qué otras cosas nos puede ayudar? Miren, bueno, ya dijimos que regula el equilibrio hídrico de la planta en casos extremos que haya pues sequías, ¿no? Pero también va a mantener, digamos, que la planta siga fotosintetizando bajo esas condiciones, o sea, bajo esas condiciones de estrés, de sequía, de falta de agua, pues la planta sigue trabajando. Por eso es que la planta no muestra, digamos, un decaimiento, ¿no? Entonces, es importante aminofol. ¿Dónde más? Aumenta, pues, la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Para que esto va a ayudar a que haya mejor materia seca, ¿no? Favorece la germinación del polen. Entonces, miren, este producto también ayuda a que, digamos, una vez que fecundada, una vez que caiga, pues, el polen en el tubo polínico, germine rápidamente y pues no tengamos un buen cuajado. Entonces, la verdad que aminofol es un tema muy interesante. Siguiente. Ya, entonces, ¿para qué sirve el ácido fólico en las plantas? Como nos muestra la diapositiva, pues el ácido fólico es, digamos, es una vitamina esencial que se encuentra en la, digamos, en algunos vegetales, pero el aminofol básicamente lo que nos va a ayudar es que se potencialice, ¿no? El ácido que tiene aminofol. Por eso es importante, o sea, el aminofol, los dos compuestos que tiene hacen que haya sinergia. Entonces, el ácido fólico potencia la actividad, ¿no? del ácido que tiene que tiene aminofol, ¿no? Entonces, pero aparte también el ácido fólico, ¿ya? Va a ayudar en todos los procesos de división y multiplicación celular, ¿no? Entonces, pues nos ayuda grandemente para que la planta desarrolle nuevas hojas. Hay un crecimiento, por ejemplo, cuando se aplica en plantas pequeñas, hay un rápido crecimiento, ¿no? De las raíces porque va a ayudar a la división y multiplicación celular, ¿no? Eso va a ayudar a que la planta, pues, teniendo una buena cavidad radicular si vamos a la parte aérea, hay un buen desarrollo de brotes, de hojas, pues la planta va a ser más resistente frente a los problemas
fúngicos que se nos puedan presentar. Entonces, miren, los dos elementos se complementan ahí, ¿no? Por eso que el aminofol, pues, digamos, se traducido ya en, digamos, en aplicaciones, la planta responde muy positivamente al producto porque, pues, genera varias condiciones para que la planta salga de estrés y no pueda, pues, y nos muestre siempre una buena producción. ¿Ya? ¿En qué otros procesos puede, pues, trabajar aminofol? También, pues, bueno, va a ayudar mucho en el tema de la formación de los grupos tiólicos, como ya vimos. Va a trabajar muy bien el tema de respiración, ¿ya? La planta se va a ver más activa, ¿ya? Y también, como vimos, pues, la planta, si hay bajo estas condiciones de estrés, la transpiración reduce y hace que la planta siga trabajando, siga realizando un proceso fotosintético, ¿ya? De tal manera que la planta no se ve afectada. Siguiente. Entonces, ¿cómo aplicamos aminofol? En el caso de frutales, vamos a dirigirlo básicamente, pues, al follaje. Entonces, dirigiendo al follaje, ¿qué vamos a lograr? Primero vamos a lograr, digamos, que la planta salga de estrés, que ayude a formar, digamos, bueno, que se forme las yemas, luego haya una diferenciación, ¿no? Y si vamos un poco más adelante, pues nos va a mejorar la calidad y cantidad de las cosechas. Si seguimos aplicando aminofol, ya después del cuajado, nos va a ayudar a que haya un buen crecimiento de frutos, a que finalmente cuando entre al tema de maduración tenga una buena coloración, ya tenga un buen sabor también. Ya va a aumentar, digamos, el contenido vitamínico de las frutas o de algunas verduras, ¿ya? También nos va a ayudar a uniformizar cosechas. ¿Por qué? Porque nos va a dar, pues, uniformizar, ¿ya? También le va a ayudar a aumentar el peso específico y la cantidad de frutos en nuestros cultivos, porque vamos a tener una mayor floración. Si tenemos mayor floración, vamos a tener mayor cantidad de frutos. Pero si la planta, como vemos, trabaja bien, realiza una buena fotosíntesis, la planta se mantiene joven, entonces, pues, vamos a tener, primero, una gran cantidad de frutos, pero segundo, van a ser uniformes. Entonces, pues, nos conviene aplicar este producto, ¿no? Entonces, digamos, las condiciones que nos ofrece Aminofol, pues, la verdad que son bastante interesantes. Es importante que digamos, las personas entiendan que Aminofol no va a sustituir a la fertilización, ¿no? Por todo lo contrario, Aminofol ayuda a que la planta, pues, tome los nutrientes que han sido aplicados al suelo, pero también se pueden aplicar de repente en algún momento de estrés nutrientes dirigidos a la hoja. Entonces, lo que hace Aminofol, pues, ayuda a que la planta utilice de la mejor forma el NPK, de repente los macro y micro elementos para que la planta sea productiva, ¿no? Aminofol, pues, es compatible con la mayoría de agroquímicos del mercado, ¿ya? La verdad que se han hecho muchas mezclas y no hemos tenido problemas, pues, de algún corte. Aminofol es, digamos, es un producto muy dócil que nosotros podemos trabajarlo fácilmente. Bien, entonces, es importante, pues, como repito, que haya una armonización entre la nutrición que se aplica a la planta, que pues a nivel de raíz y a nivel de hoja, con la aplicación de Aminofol para que ésta nos ayude a optimizar toda esa absorción y pues la planta trabaje de la forma óptima. Bien, entonces, eso era lo que queríamos, pues, que conozcan un poco sobre Aminofol y pues los invito a que ustedes puedan trabajar este producto y la recomendación sería aplicar pues 200 mililitros por cilindro. Muchísimas gracias, ingeniero Williams. Definitivamente sí, como se pueden dar cuenta, estos productos
cada uno por su cuenta tiene una funcionalidad bastante peculiar, bastante única, ¿no? Entonces, esos elementos que tienen estos productos, pues representan una muy buena sinergia para que se den las mejores salidas, ya sea del estrés, uniformación de floración, mejorar el número de flores desarrollados en planta. Entonces, ingeniero Williams, vamos a pasar con la sección de las preguntas. Tenemos varias preguntas a través de la plataforma del Facebook. Y vamos a indicar la primera. ¿Cuánto se puede aplicar de Bifolán? Si podría ser medio o un litro. Bueno, ahí en el caso de los frutales, recomendamos hacer aplicaciones foliares entre medio litro, ¿sí? Pero si tienen un estrés bastante acentuado, ¿no? Por temas, principalmente este tema de patógenos, ¿no? Que puede acechar mucho, la floración, pues se puede aplicar hasta un litro. Pero si son más que nada aplicaciones normalizadas, ¿sí? Esas aplicaciones, y es más, si las van a hacer en secuencia, en números de tres, se pueden hacer hasta medio litro de aplicación, medio litro por cilindro. Esa sería la recomendación con respecto al Bifolán activador. Luego, ingeniero, también nos están preguntando el tema del control de oídio, ¿no? Seguramente aprovechando la ponencia del día de hoy que está dirigida hacia la floración de mango, también nos consultan cómo pues se puede controlar el oídio en mango, y es que ahí tenemos un producto registrado que se llama Nativo. Nativo tiene un registro para el tema de oidium, pero tiene dos moléculas, y estas dos moléculas de la misma manera crean una buena sinergia que no solamente controlan el tema de oidium, sino todo el complejo de hongos. El complejo de hongos que se puede presentar, que puede ser el tema de cladosporium, alternaria, botritis, ¿no? En el caso de Nativo, pues estamos recomendando aplicaciones de 100 gramos por cilindro. Ingeniero Williams, también tenemos otro producto que se llama Serenade. Usted también tiene bastante experiencia con ese producto para el tema de oidium u otros complejos en la floración. Sí, efectivamente, pues Serenade, saben que es un producto biológico, es un producto que trabaja muy bien y lo que hace es romper la pared celular de los hongos de tal manera que el hongo se deshidrata rápidamente, pero bajo condiciones, por ejemplo, que ahora tenemos ya complejos de hongos, porque pues la mayoría de zonas, en el caso de Casma, por ejemplo, es una zona ya donde prácticamente es un monocultivo. Bajo esas condiciones, pues, se van desarrollando ya, digamos, o los problemas se van intensificando, ¿no? Porque, pues, los rastrojos quedan de un año a otro, muchas veces hacen sus prácticas culturales de podas, y no limpian el campo. Entonces, esos hongos se quedan ahí con esos restos vegetales, de tal manera que cuando empezamos una nueva campaña, pues no tenemos solamente un hongo, tenemos muchos hongos. Por eso se llama un complejo de hongos, ¿no? Dentro de ellos, pues, creo que ahí se logró ver que también había alternaria y cladosporio. Pero, digamos, empieza con el tema de oidium, o sea, apenas empieza la etapa de floración y ya empieza oidio. Entonces, pues la recomendación sería que hagan sus aplicaciones bastante preventivas, ¿no? Y un buen producto, pues sería Serenade, porque Serenade va, digamos, va a trabajar de una manera distinta a los productos que hay en el mercado, inclusive al Nativo. Y entonces lo que vamos a hacer, si hacemos muchas aplicaciones de un solo producto, pues vamos a romper, digamos, el tema de tolerancia a los productos, de tal manera que cuando aplicamos Nativo, ¿no? Vamos a arrasar con Nativo todo el complejo de hongos que puedan haber ahí, porque ya Serenade ya nos abrió el camino, y entonces más fácil va a ser para Nativo. O, en todo caso, también pueden mezclar Nativo con Serenade, ¿no? Bajo estas circunstancias que tenemos ahora, pues sería bastante interesante que hagan esa mezcla para que tengan ese control que ustedes necesitan, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación. Aplicar primero, si es que las condiciones no son, digamos, no son las más óptimas para el desarrollo del hongo, empecemos con este producto preventivo, Serenade,
Pero si ya las condiciones son, digamos, agresivas, entonces mezclar serenade y nativo. Y las dos formas de acción de ambos productos se van a complementar, van a hacer una sinergia y vamos a tener un adecuado control de estos patógenos. Y si tiene solamente oidium, pues oidium es fácilmente pues, combatido por nativo. Muchas gracias, ingeniero. Perfectamente explicaba acerca de lo de serenade. Esperamos que pues hayan podido recibir muy bien las indicaciones para el control del manejo de hongos. Tenemos otra consulta. Bueno, esa es una consulta un poco más general. Michael de la Cruz nos consulta si es que, bueno, que él tiene mango y que sufre mucho de la caída de la flor. Ahora, como lo mencionamos al inicio, Michael, la caída de la flor se puede ver por distintos factores, factores externos, que son básicamente del clima, factores internos, ¿no? Por alguna falta de carbohidratos, no ha sintetizado las reservas energéticas que necesita la planta, la cantidad suficiente. También puede ser por un tema de los patógenos que mencionaba el ingeniero Williams, ese complejo de Oidium, Cladosporium, Botrytis alternaria. Entonces, en el tema de habría que especificar o evaluar bien cuál es el factor que en realidad nos está causando este problema, ¿no? Porque si es un tema, pues un factor interno de falta de reservas energéticas, nosotros podemos recomendarles, en este caso, ingeniero, el tema pues de bifolán activador y también el aminofol, ¿no? Que los dos van a suplir, digamos, ese estrés que se ha generado por alguna deficiencia, ya sea de nutrientes, ¿no? Y también van a inducir rápidamente a poder desarrollarse el brote floral o las nuevas flores en todo caso. Ahí se pueden recomendar, al inicio mencionamos bifolán, medio litro por cilindro, y en el caso del aminofol, ¿cuánto era la dosis, ingeniero? 200 mililitros por cilindro se aplica de aminofol, ¿no? Pero como tú dices ahí, habría que ver, pues, es el tema, si es que, pues, de repente le falta, como dices, el aspecto nutricional. Entonces, si la planta no tiene una adecuada fertilización, la planta por sí sola, como ve que no va a soportar la cantidad de flores para que cuaje los frutos, la planta simplemente hace un aborto floral. Es por forma natural de la planta, pero ahí, pues, claro, habría que nuestro agricultor tendría que especificarnos qué otras condiciones hay ahí para que esté ocurriendo esta pérdida o caída de flores. Ok, ingeniero, muchas gracias. Luego tenemos otra pregunta. Segundo, Jiménez nos consulta de que, bueno, tiene una parcela de mango donde hay manchado de fruto. Lo mismo, hay que tratar de especificar un poquito más los comentarios o las consultas, porque el manchado de fruto se puede deber a una picadura de un microlepidóptero, ¿no? Se puede deber a la picadura también del tema de Dasbertus, se puede deber a un desarrollo prematuro de antracnosis, ¿no? Todos esos temas. Entonces, ahí siempre hay que tratar de ahondar un poquito más en nuestras consultas para así también brindarles la mejor recomendación, ¿sí? Y, ingeniero, hay otra consulta que nos dicen, ¿cuál sería el horario más recomendable para hacer la aplicación de estos productos, sí, para esperar una mayor respuesta en cuestión a la inducción floral? Bueno, la mejor recomendación yo creo que es en el transcurso de la mañana, porque en las mañanas pues tenemos baja velocidad del viento, porque ya después del mediodía esta velocidad aumenta y lo que vamos a hacer es pérdida pues del producto por deriva. Las aplicaciones no van a ser uniformes, entonces la recomendación sería pues entre 8 y hasta el mediodía, para que los productos puedan, digamos, tener una buena cobertura en la planta y la planta lo pueda absorber. O en todo caso, si las condiciones los permite a ellos, también se pueden hacer las aplicaciones nocturnas. Las nocturnas también son, digamos, donde hay la velocidad del viento baja y pues la planta va a tomarlo, lo va, digamos, asimilar más fácilmente. Y pues vamos a tener una mejor respuesta por parte de estos productos. Y si está haciendo uso de un insecticida, perdón, o de un fungicida para el tema de hongos, de la floración, la planta va a tener mejor respuesta. Así es, ingeniero.
Sí, así es. Y bueno, hay otra consulta que nos dicen cuántos litros por hectárea se podrían aplicar a la raíz en el caso de aminofol. En ¿O cuál aminofol, sería la recuerdo, dosis? aminofol no hemos hecho trabajos vía raíz, porque, bueno, por la cantidad de cabiera radicular que tiene, no se han hecho. La mayoría de trabajos que se han hecho con aminofol, aplicar al suelo, básicamente son en hortalizas, ¿no? Y ahí la máxima cantidad que se ha aplicado, pues, es 600 mililitros por hectárea. En mango, la verdad, no hemos hecho ese trabajo. Quedaría pendiente, o si el agricultor pues desea, podría hacer. Yo creo que no, si se trata mango, no debería superar el, digamos, litro por hectárea. Pero no hemos hecho hasta ahora ese trabajo. Ok, ingeniero, y añadiendo eso, nos pregunta, ¿de qué forma sería más eficiente aplicarlo? ¿Al suelo o al follaje en el caso del Aminofol Plus? Al follaje, porque pues en el follaje va a haber menos barreras. En el suelo puede haber muchas barreras. El producto no puede llegar fácilmente al lugar donde nosotros queremos, que son las raíces adventicias. De repente el árbol no está, digamos, con la cantidad necesaria de estas raíces que nosotros necesitamos. Entonces aplican y el producto simplemente no va a llegar al objetivo. Por eso es que en frutales mayormente nosotros hemos trabajado vía foliar. Porque la hoja sí lo va, vamos a tener, vamos a coberturar bien la hoja y la planta lo va a tomar con mayor facilidad, ¿no? Por la cantidad de área foliar que tiene el cultivo, o sea, va a aprovechar mejor el producto ahí. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, para finalizar, nos están haciendo otra consulta acerca de lo que vendría a ser antracnosis. Nos dicen, para el tema de antracnosis, ¿qué producto se estaría recomendando? Usted ya lo mencionó anteriormente, el producto que tenemos ahí registrado es el producto Serenade, es un fungicida biológico que nos va a trabajar bastante bien para el tema de antracnosis, ¿no? Pero siempre, como mencionamos con el ingeniero, hay que tratar de hacer las aplicaciones desde la floración. Por ejemplo, si ustedes quieren cuidar el fruto, las aplicaciones se hacen desde la floración. Si quieren cuidar las flores, las aplicaciones deben hacerse desde la prefloración, así, anticipadamente, no en el mismo momento fenológico, ¿no? Sino anticipadamente. Entonces, para el tema de antracnosis, tenemos que cuidar mucho nuestra flor. Y eso lo cuidamos primero haciendo nuestras aplicaciones para el control de todo ese espectro de hongos con nativo. Luego, con Serenade, ya se le dan a ustedes más facilidades, más flexibilidad en poder aplicarlo tanto durante la floración como durante el desarrollo de fruto, si son lugares que tienen humedades muy altas, como el caso, siempre lo menciono, el caso de Yaután y Cachipampa, son zonas con humedades bastante altas y sufren mucho de desarrollo de antracnosis prematura, porque se crean los microclimas especiales para el desarrollo de este hongo. Entonces, ellos necesitan un producto que pues sea muy flexible al aplicarlo durante el desarrollo de fruto y no les genere residuos. Esto lo tienen con el producto Serenade, ¿no? Serenade, en caso de presión muy alta del inóculo o presión muy alta de la enfermedad, se está recomendando alrededor de 1 litro por cilindro. Esa sería nuestra recomendación en el caso de este patógeno, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, Jessica, efectivamente, pues este patógeno, como tú dices, pues necesita humedad, ¿no? Y la zona de Cachipampa, Yaután, la zona, por ejemplo, de Piura, justamente cuando ya están en la época de producción, muchas veces llueve. Entonces, si no hemos hecho un control adecuado en el momento de floración, o sea, no, porque, digamos, desde ese momento, el patógeno puede estar presente en el fruto, ¿no? Pero como no se presentan las condiciones, lo que necesita ya antracnosis en todo caso, y al ser calmación necesita esa característica de que el fruto madure, entonces ahí se desarrolla. Pero tenemos que hacer nuestras aplicaciones desde floración y las etapas ya finales de maduración, ahí tenemos que complementar ya con lo que tú indicas, ¿no? Con Serenade, porque Serenade, pues, es un producto biológico y no vamos a tener ninguna carga química, que es lo que todo productor persigue. Entonces, pues, simplemente hacer un buen programa al inicio de la campaña de mango. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Bueno, para terminar, hay dos preguntas más que están llegando.
Una de ellas nos pregunta, Fernando Rojas nos dice, después de la poda de la flor, ¿qué producto me recomiendan? ¿No? Ahí, ese tema, tendríamos que ver dos opciones, ¿no? Una de ellas sería el tema, pues, de cuánto tiempo nosotros en cuánto tiempo nosotros queremos volver a activar la floración. Dependiendo de ese tiempo, podemos recomendar el Bifulán activador, ¿sí? Pero también a la par tenemos que recomendar el tema de un fungicida, porque recuerden de que esta caída de flor que ustedes han desarrollado genera una serie de heridas en los pétalos que han caído y es muy probable de que por esas heridas puedan ingresar saprófitos como Cladosporium y mucho más Oidium. Entonces es muy, muy recomendable hacer hincapié de nuevo en lo que les estamos diciendo de que por favor hagan sus aplicaciones de fungicidas para este complejo. Lo pueden aplicar tranquilamente nativo a 100 gramos por cilindro, en este caso, ¿no? Es un producto multisitio y que trabaja bastante bien para también para muchísimos hongos. Y por ejemplo, pues antracol también podría ser un buen aliado para trabajar ahí en mango, que normalmente se puede aplicar en estas etapas iniciales y complementar con lo que tú indicas con nativo, ¿no? Pero antracol, digamos, nos daría una característica importante porque pues como es un producto multisitio, va a trabajar en todo un, digamos, en muchos hongos, en un complejo de hongos que puedan haber ahí, ¿no? Porque antracol está registrado, por ejemplo, para antracnosis. Entonces, como está registrado para antracnosis, podemos usar al inicio antracol para poder disminuir el inóculo de este patógeno y entrar a un estado de floración ya con bajo, digamos, con bajo nivel del inóculo, y ahí pues ya serenade o nativo darían el toque final y tendríamos un cuajado bastante bueno, y sin este problema de antracnosis, que en algunos lugares es problema fuerte, ¿no? Así es, ingeniero. Aprovechar también para hacer otras consultas. Nos dicen de que por temas de la cerosidad de las hojas que presenta el mango, si es que se puede agregar un adherente para mejorar la aplicación, ¿no? En todos los casos que hemos mencionado, ya sean Bifolán, Aminofol, Nativo, Serenade. Bueno, efectivamente se puede ayudar, o sea, por ejemplo, en cebolla. Cebolla también es una hortaliza que su hoja es bastante cerosa. Y ahí, lógicamente, pues muchos agricultores fracasan en el tema de control, porque la hoja, pues lo que hace es que la gota de agua caiga fácilmente. Entonces, ¿cómo se rompe eso cuando las hojas son cerosas? Aplicando, pues, un producto que ayuda a romper la tensión superficial del agua. Y nosotros, ¿cómo va a ir? Pues tenemos un producto que se llama Kinetic. Entonces, Kinetic es un producto que tiene 50% perdón, 80% de oxirane y 20% de silwet. Entonces, ¿por qué viene esta combinación? Porque el silwet es un aceite. Entonces, el aceite va a ayudar a que cuando nosotros apliquemos, la gota de agua sea un poquito más pesada y va a llegar a la hoja y no va a haber mucha deriva. Entonces, pero el producto, o digamos, el agua se va a ver achatada, ¿no? Y entonces vamos a tener una cobertura total, o sea, vamos a bañar toda la planta, todas las hojas van a estar totalmente protegidas porque el Kinetic va a romper la tensión superficial del agua y vamos a tener una cobertura total. Entonces, sí es importante que el agricultor pueda aplicar este coadyuvante. Sobre todo al inicio, ¿no? De repente, ya cuando se trata ya de que esté, pues, ya en etapa de producción, puede que manche ahí, pero de repente ahí ya no se puede recomendar con este coadyuvante, pero al inicio sí, porque no vamos a tener problemas. Al contrario, nos va a ayudar bastante en el tema de cobertura. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, para finalizar, unas preguntas globales. Nos vuelven a consultar la dosis de Serenade. Serenade se está recomendando 1 litro por cilindro, ¿sí? Hay que apuntarlo bien ese tema. Hay varias personas que están comentando eso.
Y para cerrar, pues tenemos el tema de que tiene la duda si que todos estos fungicidas que le hemos explicado, que se pueden aplicar durante floración, si es que tienen algún tema con el tumbado de flor, ¿no? Son productos bastante amigables, ¿no, ingeniero? Correcto, sí. Todos los productos que nosotros le estamos, justamente todos los productos están posicionados en floración, y si están posicionados en floración, pues ya se ha hecho todo un estudio para ver que no, pues los productos no causen ese daño de fitotoxicidad. Normalmente, cuando hay caída de flores, lo que ocurre es que puede haber una fitotoxicidad, es lo que va a hacer que la planta pues aborte la flor. Pero en el caso de estos productos, no, porque Serenade, por ejemplo, es una suspensión concentrada, ¿no? O sea, es un producto muy amigable. En el caso de Nativo, es un producto pues que viene en una concentración de grano dispersable, donde no hay mucho, digamos, agentes que puedan ayudar que el producto se vuelva un poco tóxico, ¿no? Entonces, ambos productos, incluyendo, pues, inclusive, por ejemplo, también el Antracol, no van a causar ningún problema en la etapa de floración. Así es que, pues, aplícalo con toda seguridad para proteger sus cultivos. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, para despedirnos ahora sí, esta última consulta, para aclararla, porque la verdad es que usted lo ha explicado bastante bien y es bueno volver a recalcarlo. Nos dice si es que Serenade, ya que es un bacilos, es un producto orgánico, si es que se podría mezclar con otro producto que no es orgánico o en todo caso que no es biológico, ¿no? Y efectivamente el ingeniero Williams ha explicado muy bien cómo es que ese producto también se puede mezclar con otro producto químico, por ejemplo, con Nativo, ¿no? Que nos va a ayudar mucho a lo que sería romper el tema de resistencia o tolerancias que se pueden generar en el patógeno. Es más, Serenade, digamos que rompe de manera mecánica bastante bien la pared celular del hongo y pues de esta manera se le hace mucho más fácil al producto químico para poder ingresar, ¿no? Y así podemos obtener nosotros una mejor eficacia y además que pues estaríamos aportando al tema de mejorar el tema de resistencias o tolerancias que se pueden generar por parte del patógeno. Sí, esa es la explicación. O sea, antes pues había mucho un paradigma que los productos biológicos no se pueden aplicar con los productos químicos, pero pues ahora no, ahora ya se han hecho muchos estudios, sabemos que el mercado pues tiene diferentes productos químicos y también hay productos biológicos. Entonces, ahora se ha demostrado que hay sinergia entre ellos, ¿no? O sea, hay sinergia. En el caso de nosotros como Bayer, hay una buena sinergia entre Serenade con cualquier producto que se pueda aplicar, porque cada uno de ellos tiene un punto de acción diferente. Y como explicaba Jessica, el Serenade rompe, ¿no? La pared celular, ingresa fácilmente el químico. Pero recuerden que Serenade no solamente pues trabaja en el tema de hongos también, trabaja en el tema de bacterias. Por ejemplo, algunos agricultores tendrán otros cultivos que no sean mango y también hay problemas de bacterias. El producto también es fungicida bactericida, ¿no? Y aquellos agricultores que hacen que siembran hortalizas y pueden aplicar también dirigido al suelo, que le va a ayudar a que la planta desarrolle un buen sistema radicular. El producto en el suelo va a, digamos, eliminar muchos hongos que están en el suelo. Entonces, miren que Serenade en realidad es un producto muy, muy interesante, es un producto muy amigable, pero ahora que hablamos de mango, pues aprovechen esta fortaleza que tiene Serenade, ¿ya? Para combatir todo ese complejo de hongos, ¿no? Y de esa manera, pues, no se vean perjudicados y lo que todos queremos, finalmente tener una buena producción. Y eso es lo que nosotros pretendemos con estas charlas, es por eso que Jessica, pues ahora ya digamos, va a hacer muchos ensayos, ya digamos, con algún permiso especial, está saliendo para hacer visitas a algunos agricultores, hacer algunos trabajos, y seguramente más adelante estaremos difundiendo todo lo que estamos haciendo en beneficio de ustedes, agricultores. Entonces, si es que por ahí le visita perdón, Jessica, pues abren las puertas y les va a dar muchas alternativas. Muchas gracias, ingeniero Williams. Listo. Entonces, esas fueron las consultas del día de hoy. Si tienen más consultas, se las van a responder de manera interna.
Y pues para finalizar, siempre agradeciendo a nuestros socios estratégicos, sabemos que esta capacitación se está pasando en paralelo a través de nuestro distribuidor estratégico, nuestro mayorista estratégico que viene a ser Agrologistic, también a través de la página de Agropecuaria Chimú y también de Procampo. Entonces, todas estas líneas son de su entera confianza como para que puedan adquirir los productos de Bayer. Muchas gracias por este espacio el día de hoy y con nosotros, como ustedes saben, siempre programándonos hacia otro miércoles. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos, muchas bendiciones y pues, digamos, a aplicar los productos que hoy les indicamos. Muchas gracias.